Hola, ¿qué tal, amantes de la cocina? Ya estamos aquí en otro video más. Ya llevo como una semana que no vamos a mandar. Vamos a preparar salchichas a la crema con un poco de chipotle y las vamos a degustar con unas ricas tortillas. Así como los tacos de guisado, amiguitos. Así exactamente, igualititos. ¿Doble tortilla, mamá? Doble tortilla original. Y su copia para que uno se llene, ¿no? Sí, para llenar el estómago de... Amiguitos, amiguitos, quédense al final del video. Hoy vamos a preparar unas salchichas a la crema con chipotle. Vamos a taquear el buen Santos y yo. Los invito a que se suscriban, compartan y denle like. ¡Vámonos! Los ingredientes son un cuarto de crema, 8 salchichas, 3 hojitas de laurel, un poco de consomé en polvo, ajo en polvo, un chile chipotle, en este caso si gustan más picoso pueden agregar 2 o más, una lata de leche clavel y media cebolla. Pues ya se la saben, amigos, vamos a darle. La rosa de Guadalupe. ¿Te vas a despeinar? Aquí no se va a ver cómo va. Amigos, vamos a empezar a cortar nuestras salchichas en diagonal. Eso es para después pasarlas a freír. Obviamente con un poco de aceite. Aproximadamente que queden del mismo tamaño todos para que se frían parejo. Más o menos así. Y obviamente como las estamos cortando en diagonal, van a tener una buena presentación. Algo que nos quieras contar, Manuel. ¿Cómo te fue en estos días que no supimos de ti? Pues sí hacía bastante frío en España. ¿Sí? ¡Ah! ¿Te tocó cuando cayó mucho a nieve y todo eso? Sí, ya ves que después tú me alcanzaste y sí. Ya se había pasado todos los climas bastante feos. Yo quería salir en bicicleta y no podía porque la nieve cubría todo. No. Mi carro se quedó ahí parado porque se congeló todo. Después de ahí cuando nos fuimos a Suiza, ya ves que estaba ya mejor el clima ahí en Suiza. Me agarré una... Suiza. Ya el Santos se nos estaba quedando allá, banda. Más o menos así quedaron estas salchichas. Ahorita vamos a freírlas. Esa que se cayó, se la chupó. Rápido, rápido. Antes de que la chupe el diablo. No, borras esa parte. Así tienen que quedar nuestras salchichas, amigos. Ahora vamos a freírlas. Racita, vamos. Ay. Vamos a empezar a partir nuestra cebolla en juliana. Pero... tengan cuidado, vamos a ocupar aquí la mitad. La mitad la vamos a guardar y esto de aquí las vamos a freír. ¿Por qué vamos a dar esa mitad? Se preguntarán. Porque esa la vamos a licuar con nuestra crema y nuestro chipotle. Ahora sí que en nuestra licuadora. Manchado paga doble. Así que pues vamos a empezar a darle. Primero vamos a empezar a freír nuestra cebollita y mientras vamos licuando. ¡Vámonos! Amiguitos, vamos a empezar a freír nuestras salchichas. Vamos. Ay, no, perdón. Perdón. Va. Amiguitos, vamos a empezar a freír nuestra cebolla. Vamos a agregar un poco de aceite. Ya tenemos previamente caliente esta onda. Vamos a agregar nuestra cebolla y vamos a dejarla freír. Esto le va a dar bastante sabor. Mientras vamos a ir licuando nuestra salsa, amiguitos. Continuamos. En lo que se fríe nuestra cebolla, vamos a darle a nuestra salsa. Vamos a agregar una cebolla. Bueno, más bien un cuarto de cebolla. Mitad de leche clavel. Vamos a agregar también casi 3/4 de... el cuarto, ahora sí, de crema. Oh, ya, échasela toda, Santos. Ah. También vamos a agregar nuestro chile chipotle. Acuérdense, aquí solamente tenemos una pieza. Para los amantes de lo picoso, pueden agregar 2. Vamos a agregar aquí también nuestro consomé de pollo. Aproximadamente es una cucharadita. Y también tenemos media cucharadita de ajo en polvo. Y todo esto lo vamos a licuar. Si ven que está muy espeso, agreguen más leche clavel. Amigos, así quedó la cebolla, vamos a retirarla del fuego por un momento y vamos a abrir la salchicha ya que se nos puede arrebatar o quemar la cebolla.
y las vamos a freír en el mismo lugar que freímos nuestra cebolla. Amigos, vamos a empezar a freír nuestras salchichas. Ya quitamos nuestra cebolla del sartén, ya está caliente. Ahora vamos a pasar a freír un poco nuestras salchichas. Después de ahí vamos a agregar nuestra cebolla, vamos a mezclar un poco y vamos a concluir con nuestra crema con chipotle. Amigos, ya están fritas nuestras salchichas, o al menos un poco. Vamos a incorporar nuestro licuado de plátano. Nuestro licuado que hicimos de chipotle, amigos. Lo incorporamos y le vamos a bajar al fuego, porque si no se nos va a pegar y va a salir algo mal. Vamos a explotar. ¿Cuántas hojas, Manuel? 3, 2, 1. Yo veo 3. 1, 2. Ok, me equivoqué. 3. Cuenten conmigo. 1, 2. Ahora sí que tenemos que. Esto, lo líquido, tiene que espesar, amigos. Tiene que espesar a modo de que ahora sí que la crema de nuevo recupere lo espeso. Y más aparte, ahorita lo ven así como color huesito, algo así como color. Pues crema, ¿no, Santos? Sí, blanco. Algo así, ajá, así como la crema techo, es blanco. Como nuestro techo. Ok. Va a cambiar el color así como naranjita sabroso. ¿Será por el chipotle? Exacto, como que se va a pigmentar algo así. Vamos. Y la cebolla ahí, amigo, la vamos a incorporar también. Así es, pero ya cuando esté un poquito ya más espeso. Oh, yeah. Más espeso. Ajá, ahora sí que vamos a dejar que se espese esto. Y ahorita vamos a probar, porque también puede ser que le haga falta un poquito de sal. Pero ahorita nos esperamos un rato, ¿no? Ok. Déjenlos, muestro más de cerca. Oh, caramba. Ahí va esto. Ahí pues va arroz esto. Con salchichas. Con salchichas. Arroz con leche. No, y huele perrón, la verdad, huele perrón. Ok, amigos, continuamos con esto. Ya está nuestras salchichas y nuestra crema un poco hirviendo. Ya espesó lo suficiente, creo, falta un poquito más. Aquí el Che Manuel, vamos a ver cómo. Vamos a agregar la cebolla que en un momento freímos. Y después de esto, ¿qué vas a hacer, Manuel? A dormirme. Después de esto se va a ir a dormir y tal vez echarle sal a esto. Ahorita vamos a probar a ver qué tal. Yo ya tengo hambre, Manuel, yo ya tengo hambre. Me vine desde las 6 de la mañana y ya casi son las 5 y todavía no acabo a esto. Y en ayunas, ¿no? Y en ayunas, exacto. Vean, amigos, ya agarró ese colorcito rico. Le echamos la cebolla. Ya bájalo, Manuel, tengo hambre ya. Ya casi, ya falta poco. Mete la acción turbo a eso y ya. No se vayan a comer las hojas de laurel, amigos. Oye, ahí me estás pensando. Estas hojas, si no. Empezaron a echarme un taco. De pura hoja de laurel. Pura hoja de laurel. No, estas después ahorita se las sacan, ¿eh? Así que no se coman los mocos, porque si no. ¿Cuándo vamos a hacer rollitos de pechuga en crema de chipotle? Sí, es casi lo mismo, Santos. Sí, nada más que. Ustedes saben. Sí. Después de esto, ¿qué vamos a hacer, Manuel? ¿Qué vamos a incorporar? No, pues ahorita voy a probar una salchicha con un poquito de crema, así. Veo a ver qué tal. La competencia, mis santos. Uno suena por acá y otro por allá, ¿no? ¿Sí escuchas? Amigos, no fue necesario agregar sal. Así la mantuvimos solamente con el puro consomé de pollo, con la cucharadita, por esa cantidad. ¿Para cuántos crees que alcanza esto? ¿Cuántas para cuatro personas crees? Sí, unas cuatro personas, yo creo. Sí, de bien, dos tacos. ¿No? Exacto, de dos tacos con dos tortillas. Justamente salió. A ver, canijo, ¿qué es eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Señora de las cuatro décadas. Amigos, ya quedaron nuestras salchichas. Amigo, ¿cómo viste la salchicha? Salchichas con crema y chipotle. Pues vi ya la salchicha preparada, ¿no? En crudo, ¿no? Porque pues no. Como les dijimos, cambió un poquito el sabor. Agarró ese naranjita sabroso. Y pues ya hay que probar. Pues sí, hay que darle el visto bueno. Así es, ya sea que la acompañen en taco, la acompañen así sola, la acompañen en torta, en... No, de sí. Lunch. Ajá. Pónganse en las pilas, gente. Pues ahí preparen su lunch, carajo. Pinche machote. Pues vamos a probarlas. Así es. Adelante, Santos, adelante. En taquito.
Bah. ¿O cómo crees? No, está bien, está bien, está bien. A ver si no se rompe mi tortilla. También está molido, amigo. Todo se sale. Ay. También la baba. ¿Algo quieres agregar, Manuel? Suscríbanse, compartan. Y el arroz. Y cómanlo con arroz. Sí, una base de arroz, algo así, una capita de frijoles. Hay que preparar arroz, mis santos. Y unos frijolitos también. Unos charros, unos frijoles puercos como el Santos. Pues esto es todo, amiguitos. Suscríbanse. Compartan. Denle like. Activen la campanita. Sí, explíquenle. Ya saben, compártanlo con sus amigos, con la raza, con todas. Yo soy Santos. Yo soy Manuel. Y esto fue... Ah, bueno. Yo soy Manuel. Yo soy Santos. Y esto es... ¡Vámonos a comer! ¡Provechito, raza! El chiste no era ensuciarte, Manuel. Acabar bien puerco, banda. Ah, ya lo estoy.